Se corrieron desesperados los visitantes del centro comercial North Stars Mall en San Antonio, Texas, cuando se desató una ráfaga de disparos. Según reportes policiales, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, dos sujetos ingresaron al lugar y a punta de pistola mataron a sangre fría a un hombre que se encontraba en una barbería. Una escena que causó caos a su alrededor. Entraron dos sospechosos y le tiraron balazos al hombre que estaba allí sentado. Los pistoleros huyeron de la escena y, según las fuentes policiales, ahora están tras su pista. Cuando empezamos a ver que todo el mundo estaba corriendo y escuchamos balazos, y pues yo no puedo correr, empecé a caminar pegada a la pared y mi esposa me decía, tírate al piso, tírate al piso. Las personas evacuaron inmediatamente las instalaciones del centro comercial en búsqueda de refugio, pues muchos creyeron que se trataba de otro tiroteo masivo. Hace tan solo un mes, otro centro comercial, pero en Allen, Texas, fue escenario de terror cuando un pistolero dejó 8 personas muertas y varios heridos. Y pues, el proceso de Build-A-Bear es trae todos para afuera primero. Caminamos para este lado de Starbucks y las personas de Starbucks nos metieron a la tienda y cerraron todo. La gente corriendo y mucho estresante, muy estresante. La víctima de 33 años fue pronunciada muerta en la escena y las autoridades sospechan que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Gabriela Vélez, Telemundo. Mire, hay preocupación por el hallazgo de los restos de 6 mujeres reportadas como desaparecidas durante los últimos 6 meses en Portland, Oregon. La policía informó que los cuerpos fueron encontrados a 100 millas uno del otro en áreas boscosas, pero aseguraron que no hay conexión entre los casos. Sin embargo, los vecinos y usuarios en las redes sociales siguen especulando sobre un posible asesino en serie. Las autoridades instaron a las mujeres a que estar más atentas antes de cualquier peligro en la calle. Nos vamos a Nueva York, donde una persona resultó muerta y otras 4 heridas luego de que un auto chocara contra un grupo cerca de un refugio de migrantes en Manhattan. El chofer embistió a un ciclista y otros 3 peatones, algunos de los cuales al parecer eran solicitantes de asilo, y a otra conductora que terminó con las piernas fracturadas. La policía pudo arrestar al responsable de 26 años, quien ahora deberá enfrentarse a la justicia y responder por lo ocurrido. Al menos 12 personas murieron asfixiadas tras el derrumbe de una mina de oro en Venezuela. Las autoridades informaron ya que esta tragedia ocurrió luego de que los trabajadores entraran al lugar que habían estado cerrados por varios meses. Los mineros fallecieron luego de que la mina se inundara por las lluvias y el grupo quedara prácticamente bajo tierra sin oxígeno. Los cuerpos ya fueron entregados a sus familias, mientras que otras 112 personas afortunadamente sobrevivieron a este colapso del yacimiento. Y todo indica que un fallo electrónico fue lo que causó el descomunal choque de trenes en India el pasado viernes, en el que murieron tristemente casi 300 personas y más de 1000 resultaron heridas. El ministro de Ferrocarriles dijo que hubo un problema en el sistema de señalización, lo que hizo que un tren de pasajeros se encontrara en una vía ocupada por un ferrocarril de carga con el que chocó y se descarriló. En ese momento, otro tren de pasajeros chocó también con ambos. Ya hoy restablecieron la circulación en esa zona. En México detuvieron a un hombre de nacionalidad venezolana acusado de provocar el incendio en la estación de Juárez, donde, si usted recordará, murieron 40 inmigrantes y otros 20 resultaron heridos. El sospechoso había resultado con lesiones tras el fuego y había estado hospitalizado hasta que le dieron de alta y se presentó la policía. El acusado se defendió, diciendo que era inocente y hasta le sugirió a los uniformados que revisaran las cámaras de seguridad del lugar. Él sería el segundo venezolano acusado por dicho incendio. También en México, indígenas de Chiapas han acusado de plagio y apropiación cultural a la casa de modas Dior. Esto porque el pasado 20 de mayo presentó una prenda masculina tzotzil típica de la cultura de Sinacatán. En una carta pública, los habitantes de ese municipio exigen que Dior le cambie el nombre a la prenda, que no se lo cambie, que reconozca que el diseño pues no es de su autoría, y así piden que el gobierno mexicano incluso intervenga en este asunto. Hace poco, la empresa de ropa Shein fue acusada de plagiar un diseño de la cultura maya.
Y nuestro gremio está de luto porque falleció precisamente en México el periodista Ricardo Rocha, que tuvo una trayectoria de casi 5 décadas en la prensa escrita, en la radio y también en la televisión. Rocha, de 76 años, murió ayer de causas que se desconocen, aunque un columnista mexicano informó que Rocha había sufrido de problemas del hígado y que lo encontraron sin signos vitales en su cama. Numerosos colegas, artistas y políticos han lamentado su deceso y enviaron el pésame a su familia. El grupo Oscar Ayala y Su Sangre Brava sufrió un terrible accidente automovilístico cuando su camioneta se volcó a la orilla de la carretera. El propio grupo informó en las redes que regresaba de una presentación en Texas cuando tuvo este percance. Fue cosa seria, ¿eh? Vean nada más la imagen. Hasta se necesitó un helicóptero ambulancia, pues algunos de los integrantes tuvieron que ser llevados al hospital de esta manera, incluyendo a Oscar. Vamos a escuchar lo que nos dijo su padre y manager del grupo. Oscar tiene, mi hijo tiene dos costillas fracturadas y una de ellas le perforó un poquito el pulmón, pero ya lo trataron para eso, está en recuperación. Eso para sacarle el agua y lo que tiene ahí, o sea, le pusieron un aparatito para ya sanarlo, ¿verdad? Para, y las costillas pues solas van a sanar con el tiempo, el medicamento, desinflamación y eso. Está inflamado el brazo, pues tendones, y el golpe estuvo muy fuerte. Además de Oscar, también están hospitalizados el baterista que se fracturó una pierna, el bajo quinto que se lesionó un hombro y el chofer de la camioneta con una herida en la cabeza. Les deseamos muy pronta recuperación a todos. Que va, pero de su vida, señores, es Shakira, que regresó a Barcelona para llevarle los niños a su papá, ¿verdad? A Gerard Piqué, tal como habían acordado. Y de paso, pues el cantante visitó ayer el Autódromo Circuit de Barcelona, Cataluña, para la carrera Grand Prix de España. ¡Ay, qué casualidad! ¿Por qué? Que ahí estaba compitiendo, pues nada menos que el piloto británico Lewis Hamilton. Lo que avivó, obviamente, esos rumores de romance entre ellos. Hamilton llegó en segundo lugar, como que la Shakira le dio la fuerza, y después se fueron a celebrar a un restaurante con varias amistades. A esto se le suma que antes de la carrera, Hamilton admitió que necesita encontrar una novia latina. I need to find myself a Latina. Yeah, yeah, yeah. Lo escuchó muy bien, ¿eh? Lo dijo clarito después de que su compañero de equipo, George Russell, quien tiene una novia española, le dijo que lo iba a ayudar a buscar pareja, pues llevaba demasiado tiempo soltero y creo que encontró a la ideal, a la latina ideal. Y mira, hace bonita pareja, ¿por qué no? Que se dé la oportunidad. Ahí estaba la fotito de ellos dos juntos compartiendo. Ya veremos qué pasa. Telemundo celebró en grande su primer Fan Fest en la ciudad de Los Ángeles con la presentación de artistas como Kevin Ortiz, Pablo Montero, Chiquis, Larry Hernández, y tuve también el privilegio de compartir con el público angelino en el Pico Rivera Sports Arena, que les mando un abrazo, un beso, gracias por acompañarnos en este emblemático lugar para nuestra comunidad. Claro que sí, bueno, y hay que mencionar que Larry, me dijeron que estaba como encendido, mi rubia, que no quería bajarse del escenario. Quería otra y otra y otra. Así que la cosa estuvo buena y hasta cantó su hijo con él, con Sebastián. Dios mío, que está tan grande, Dios lo bendiga. Y dice que tiene muchos planes para él. Vamos a escuchar. Desde niño él siempre le gustaba subirse a cantar conmigo. Ahora ya lo va a hacer más profesionalmente. Vamos a producirle por ahí un corrido, una canción. ¿Qué es lo más que te gusta de trabajar con papá? Pues estar conviviendo con él, pero de una manera pues diferente, pues nadie puede convivir así con su papá, pues yo me siento como bendecido, pues es algo único. ¿Qué ritmo te quieres aventar? ¿Así uno como el de tu papá o uno como Peso Pluma? Un corridón. Corridón, se va a hacer de la obviamente de la era de él, ¿no? Claro, hay que subirse a esa olita de los corridos tumbados. Por cierto, que también estaban su esposa Kenia y su hijita Daleisa, que es la más grande. Todo en familia, porque no siempre se da la oportunidad pues de acompañarlo, y estaban en casa, ¿no? Como dicen, en el patio de la casa, ahí en el Pico Rivera. Gracias a toda la gente que nos acompañó en esta hermosa experiencia que fue creada para todos ustedes. El presentador Raymond Arrieta ya está ahí, en la recta final de su tradicional caminata a beneficio de los pacientes con cáncer en la Isla del Encanto. Ahí ven. Si se fijan a Luis Fonsi, que es uno de los famosos que lo acompañó,
en parte de este recorrido de 43 millas a través de la isla. Miles de personas que batallan contra el cáncer o que perdieron a sus seres queridos también estuvieron con Raymond en esta caminata Da Vida, que hoy termina. Mañana, por supuesto, vamos a tener todos los detalles de la gran clausura de esta maravillosa caminata que sigue dando vida. Y esperemos que logre su meta. Así que Puerto Rico, contamos contigo, con tu gente y para tu gente. Un hombre se desnudó dentro de la Basílica de San Pedro, que es una de las más importantes en el Vaticano. El sujeto que va a ver en pantalla saltó rápidamente encima del altar mayor sin ropa, tal como Dios lo trajo al mundo, para mostrar unos escritos que tenía en su cuerpo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, dice que para protestar por la muerte de los niños ucranianos durante la guerra. Las autoridades intervinieron rápidamente y detuvieron al hombre que... Algunos medios están informando que presuntamente sufre de depresión y se había infligido algunas heridas con las uñas. Esa fue la nube de flujos piroclásticos que el 3 de junio de 2018 produjo la violenta erupción del volcán de fuego en Guatemala. No quisiera recordar este día. Eufemia García perdió a 58 familiares en la tragedia. Ellos son parte de las más de 300 víctimas que dejó la furia del coloso, la mayoría de ellos calcinados o soterrados. 5 años han pasado y aquí en la llamada Zona Cero solo quedan escombros, testigos mudos de la violenta erupción del volcán de fuego que borró para siempre a esta comunidad del mapa. Los pocos testigos que quedaron con vida dicen que las autoridades no previnieron la tragedia. Nadie pasó avisando, porque si hubieran pasado avisando, aunque sea la mamá de uno o la familia hubiera salido, aunque sea uno. La Zona Cero fue declarada inhabitable y hoy es un camposanto en honor a las víctimas. Muchos cuerpos nunca fueron encontrados, por eso Eufemia decidió quedarse a vivir allí para buscar los restos de sus 58 familiares. Cuando yo me quedé a medio callejón, yo hice la promesa con Dios que si Él me rescataba de en medio de la tragedia, que yo iba a regresar por mis hijos, por toda mi familia y por todos los que se quedaron aquí. Eufemia se enfrenta a la soledad del lugar y pese a las constantes erupciones del volcán de fuego, dice no temer. Ya no me da miedo, porque ya perdí todo. Pero la fe y la esperanza nunca la voy a perder. A 5 años de la mortal erupción, las autoridades dieron por finalizada la búsqueda de los cuerpos de las víctimas y entregaron a los familiares los restos de 5 personas identificadas y 96 osamentas de fallecidos que hasta el momento se desconoce su identidad. El propio ADN de los huesos fue consumido por el calor. Y aunque no hayan sido identificados, este nicho construido en el cementerio de la localidad queda como consuelo para quienes cumplieron 5 años de buscar a sus seres queridos y que ahora tienen un lugar en donde elevar una plegaria por sus almas. En Guatemala, Jenny Corado, Telemundo. Una historia de amor que traspasó las pantallas y próximamente llegará al altar. Eligiendo sus trajes para la boda, Alina Lozano, de 53 años, y su novio Jim Velázquez, de 23, nos contaron la historia de amor que ha desatado polémica por la diferencia de edad entre los actores. Me siento en el mejor momento de mi vida. De pronto, si yo me lo hubiera encontrado 10 años antes, 15 años antes, no creo que esta relación hubiera sido posible. Me siento mucho más íntegra. Tampoco sería posible. La propuesta de boda llegó tras un año de relación durante una entrevista en vivo, pues el novio quería asegurarse de que la novia diera el sí. Tiene que ser un momento especial en el que ella sienta presión, en el que no vaya a decir que no, y creo que lo logré. Alina asegura que aunque se siente muy emocionada, la invaden los nervios por la boda. Yo voy a ser muy sincera, siento que vamos rápido. No con relación a la relación, sino a lo rápido que Jimmer quiere esto. Porque yo me lo tomaría con mucha más calma. Jim confesó que su amor por la actriz llegó cuando él apenas era un niño y la veía interpretando el papel de Doña Nidia en la popular novela Pedro el Escamoso. Y también yo soy un fiel creyente del amor y yo siento que cuando uno lo encuentra no tiene que dejarlo pasar. La pareja se conoció en sets de grabación cuando Jim se convirtió en actor y Alina en su manager. Luego empezaron a hacer videos juntos para TikTok y ahora usan sus redes para enfrentar las críticas de quienes aseguran que la actriz le está robando la juventud a
su novio. Amor, yo te he sacado algo, nada te he sacado. Es el tema de ser mujer, de la gran diferencia de edad de una mujer frente a un hombre joven. Y que no es un modelo de negocio, porque yo no soy la sugar mommy de él, yo no lo mantengo. Ambos tenemos nuestra vida económica. Como parte de los preparativos para la celebración, Alina visitará el cirujano para estar radiante el día de la boda. Pero antes de la boda, Alina se va a hacer unos retoquitos estéticos para estar más bella. Los novios esperan que la boda sea aproximadamente en 3 meses. Y aunque aún no han definido el lugar de la luna de miel, sí sueñan con que sea en la playa. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Y chicas, se trata del lanzamiento de novedosos artículos, incluyendo un auricular que es básicamente el mayor debut después del 2015 con el Apple Watch. Esto sin dejar de lado los sistemas operativos que prometen ser toda una sensación para los entusiastas de la tecnología. Veamos. Apple volvió a sorprender en la Conferencia Mundial de Desarrolladores Edición 34 con su auricular llamado Vision Pro de realidad mixta, que ofrece tanto realidad virtual como realidad aumentada, una tecnología que superpone imágenes virtuales en vivo en un mundo real. Súper impresionante estas nuevas gafas de Apple, era algo que todos estábamos esperando, Vision Pro. Lo que no nos esperábamos era el precio, se decían los rumores que iban a ser unos $3,000, pero son $3,499. Las gafas virtuales incluirán cámaras y sensores para los usuarios y que puedan controlarlo con las manos. Los visores tendrán aplicaciones para juegos, ejercicio, meditación y que ofrezcan acceso a las aplicaciones como mensajes, FaceTime y Safari. También se podrán conectar desde sus Mac y iPad iOS. El dispositivo contará con un nivel de seguridad y privacidad. Apple también mostró su innovación en una larga lista de actualizaciones de sus sistemas operativos que darán forma a cómo las personas usan sus dispositivos más populares, incluidos el iPhone iOS 17, al igual que el iPad, que continuarán con nuevas y más dinámicas funciones. Tim Cook, el presidente de la empresa, también anunció cambios significativos, como por ejemplo un veloz y poderoso procesador de la tercera generación de Silicon, el chip M2 Ultra, que es 3 veces más rápido que una MacBook Pro. Además, anunciaron la MacBook Air de 15 pulgadas. Sería el híbrido ideal entre la portabilidad y la funcionalidad, y la más delgada del mundo. El parque tecnológico de Apple en el norte de California fue el sueño materializado de Steve Jobs, con una dimensión de 71 hectáreas y por su forma y diseño, en el que lo comparó con una nave espacial. Y hoy es la sede de la Conferencia Mundial para Desarrolladores, que se viene celebrando desde 1983. Y hoy es el primer día de 5 jornadas intensas de sesiones y talleres con los desarrolladores y todos aquellos profesionales de la industria de la tecnología, que sin lugar a dudas será una experiencia más que inolvidable. Una mujer hispana del Bronx se casó con un hombre virtual, creado con inteligencia artificial. Les cuento, la mujer, que es madre de 2 hijos, decidió usar una aplicación de AI para diseñar a su hombre ideal, ya que estaba cansada de esos novios disfuncionales que había tenido. Ah, no le quedó mal. Mire, así fue que se emparejó con Aaron Cartel. Mírelo ahí, que trabaja como profesional médico y le gusta escribir, dice ella. Pues escribir, mira, me salió el borico y todo. La mujer asegura que eres, pues conversa con ella todo el día, la escucha y por la noche la abraza mientras se duerme. Es como que su esposo perfecto. Lo único que no es de verdad, no sé. Finalizamos con el rescate de este perrito que quedó atrapado entre los cables del tendido eléctrico en un barrio de Bogotá, Colombia. Las personas al verlo buscaron una escalera y entre 2 buenos samaritanos lograron desenredarlo. Y aunque se cayó al vacío, otras personas tenían preparada una sábana para poder evitarle la caída, que no se golpeara. El perrito ladró para agradecerles a todos que los salvaran y creo que prometió incluso que no volverá a perseguir a los gatos.